ahora, qué vivencia natural, la vida de un ser normal que la memoria recorre. Esta noche nadie sobra para observar el estrado donde otro es ejecutado, como miles del país. Hoy renacerá feliz para sentarse a su lado. Nace del sur la cigarra, hijo de madre que besa. Tiene la madre pobreza y la pobreza guitarra. Esta guitarra desgarra los sonidos del folclore. En Santiago este cantor va encontrando su camino. Después crece y su destino va tomando otro color. Es un estudiante altivo, toca en peñas y aunque asombre, a este joven que ya es hombre, lo asesinan sin motivos. Celebrando con motivos, con Martini han de brindar. Los sicarios, sin juzgar, buscan otro derrotero. Cuando a bordo de un crucero, van felices por el mar. La historia que aquí veremos es una historia real. Perdón por no ser cordial con lo que aquí contaremos. Pero todos ya sabemos que se cortó la raíz por culpa de un infeliz que al querer sacar provecho violó y mató los derechos humanos de este país. La memoria es un papel que se vuela con el viento. Cada palabra la miento, siendo la verdad infiel. Aquí, este relato cruel de esta historia tergiversada, el poder hace diabladas con las verdades más puras y las cosas oscuras suele entregarlas la paz. Hay hijos de ejecutados hoy dibujando esta escena que han transformado su pena en mensajes inspirados. Recogemos el legado de nuestra patria de esfuerzo. Víctor Jara se halla inmerso y se nos va a hacer presente cuando comience a oír la gente prosa, canción y verso. Hoy andan libres aún los culpables asesinos y confunden sus caminos con los de gente común. La ignorancia ha sido un arma de grueso calibre para que se desequilibre lo derecho y al revés. Aquí todo es cierto, pues. Mi canto es un canto libre. Daniel Méndez Méndez, sin Daniel Méndez Méndez.